Instituto de Administración Pública del Estado de México. Y APEN TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Bienvenida a esta mesa de trabajo de nuestro cuarto Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses, construyendo nuestro futuro, Ciudadanos y Gobierno 2017-2047. Corresponde el turno al panel Juventud en el Estado de México y me permito presentar a quien moderará la mesa, al maestro Mauricio Valdés Rodríguez. Buenas tardes. Presento también a quienes participarán en esta mesa, la doctora Rosa Claudia Canales García y la licenciada Diana Ayala Álvarez. Cedo el uso de la palabra al maestro. Cedo el uso de la palabra al maestro Mauricio Valdés Rodríguez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la Casa de los Administradores Públicos del Estado de México, que hoy se viste de gala para iniciar los trabajos del cuarto Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de la red de internet y sobre todo pues para decirles nos movieron mucho las fechas. Recuerdo un chiste por ahí que a lo mejor ustedes se acuerdan, que decían que suba el piano y ya que estaba arriba ahora que baje el piano, y así estábamos un poco con los problemas de fechas y horarios, pero bueno, pues finalmente uno entiende que estas cuestiones pasan. De todas maneras es una gran distinción que el gobernador del estado nos hiciera favor de inaugurar el Congreso y que además nos haya dado la oportunidad de estar allí en la sede del Poder Ejecutivo. Creo que eso viste mucho al IAPEM, y más con el reconocimiento ya ahora en vigor de ser una asociación civil como entidad paraestatal. Así es de que vamos a dar principio con este primer tema. El tema de hoy es un tema muy trascendente, primero porque se relaciona directamente con el tema de nuestro Congreso, construyendo nuestro futuro, Ciudadanos y Gobierno 2017-2047. Tiene que ver con 30 años porque es lo que la Ley de Planeación del Estado permite ahora, de programación, de planeación estratégica al gobierno estatal. Y luego con el tema, como es la juventud del Estado de México. Si hay un tema trascendente para este tema del Congreso, es este, el de la juventud. Y yo me he permitido invitar a dos amigas nuestras, la doctora Rosalía Canales García, que luego voy a presentar, y a Diana Ayala Albarrán. Y les voy a decir, en el caso de la doctora, porque ha trabajado mucho este tema de jóvenes emprendedores, pero el caso de Diana Albarrán también, porque ella trabajó conmigo cuando era una jovencita. Sigue siendo una jovencita. Bueno, era una jovencita y ahora nada más una joven. Diana debe haber tenido 21, 22 años cuando me ayudaba como presidente del PRI en el Estado de México, y era una chica muy enjundiosa, muy participativa, le interesaba aprender todo, formarse, estudiaba licenciada, que ya había terminado, si no me recuerdo, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y además era consejera universitaria. Y bueno, pues yo no sé si aprendió mucho o poco de aquella época, pero yo sentía que a ella y a otro compadre mío que acaba de fallecer hace unas pocas semanas,
a Jesús Jaramillo, que me ayudaba también otro joven que estudiaba para abogado, y había un grupo pues de esos jóvenes que prometían destacar porque eran talentosos, inteligentes y sobre todo muy entusiastas. Yo recuerdo que me impulsaba mucho ver su energía y su interés en la política y en la administración pública, porque había un común denominador que era lo que nos movía juntos. Y ese común denominador no era otra cosa más que el interés por mejorar las condiciones de vida en el país. No de discurso, sino en los hechos. Y entonces les platicaba de cómo a mí me entusiasmó alguna plática con un grupo más o menos como este, con el doctor Gustavo Vaz Prada, que había sido gobernador del estado y secretario de salud, y bueno, una eminencia. Simplemente escucharlo ya era aprender. Y entonces nos hizo una pregunta, entre otras muchas. Nos dijo: a ver, jóvenes, ustedes que andan en la política, ¿qué es la justicia social y qué es la democracia? Porque es el lema de su partido, democracia y justicia social. ¿Qué es? Y empezamos en dos. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y otros dieron alguna otra sesión y dijo: no, miren, es muy sencillo. La democracia es cuando uno se forma conforme va llegando para tomar el camino. Y todo en orden se sube, y si viene una persona de edad, se levanta y deja el lugar. Entonces hay orden, hay disciplina, hay respeto. Eso es parte de lo que es la democracia, pero lo hacemos a partir de la libertad. Nadie nos obliga. ¿Y justicia social qué es, jóvenes? Ah, pues darle a cada quien lo suyo. Una definición muy sencilla de justicia. No, jóvenes, miren, ustedes seguramente tuvieron un cuartito con una cama donde dormir, ¿verdad? Sí, claro. Pues eso es justicia social. Y ahorita están desayunando. Eso es justicia social. Y vienen vestiditos, ¿verdad? Pues eso también es justicia social. Y ustedes verán que hay transporte, que hay educación. Pues eso es justicia social. Entonces ustedes quieren luchar porque haya democracia y justicia social. Y así es como nos entusiasmó el doctor Vaz a participar en la política, con conceptos muy sencillos. No había que andarse complicando tanto. Así es de que pues vamos a dar comienzo a nuestro Congreso de Administradores Públicos Mexiquenses. Y a Diana Ayala le voy a pedir que nos ayude haciendo algunas reflexiones sobre su experiencia como joven. Como joven que se metió a la política, que se ha metido a la administración pública. Les voy a platicar algunas cosas, yo no sé todas, parece que me las sé, pero no. Porque ella ha participado aquí en el instituto como investigadora de 1984-87. Fue directora del CREA estatal, o sea, lo que era el Instituto de la Juventud. Y subdirectora del Instituto de la Juventud del Estado en 1990. Ha sido secretaria ejecutiva del voluntariado en la 52ª legislatura estatal. Fíjense bien lo que voy a decir. Fue directora de Vialidad y Transporte en el Ayuntamiento de Toluca 2009-2012. Nunca recibió una mordida. No, una funcionaria ejemplar.
ya nos platicará de su experiencia. Y también fue directora general de operación de transporte del Valle de Toluca. Actualmente volvió a los cauces del PRI y es secretaria general del Comité Municipal del PRI aquí en Toluca. Ella debería haber sido otra muchas cosas, está muy preparada para hacerlo, pero la injusticia en la política se da mucho. Y yo diría que ella es un caso de injusticia, pero afortunadamente lo ha tomado con madurez. Esa madurez que da el recorrido de la vida cuando uno sabe quién es y no qué cargo ocupa. Así es de que, Villanita, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Mauricio, por la presentación. Decirles que hace 33 años efectivamente trabajé en el CIAPEN, que fue mi primer trabajo profesionalmente. Y bueno, pues particularmente yo estudié la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, y todavía soy de esas jóvenes donde los padres de familia pensaban que las hijas pues tenían que estudiar una carrera profesional, pues, corta, secretaria, maestra, y mi papá me fue a apuntar a la normal, porque pues era una carrera larga y que si quería hacerlo pues tenía que estar en la normal del estado, porque yo vivía frente a la normal del estado, y fui por mis papeles y le dije que no quería estudiar para maestra porque para mí la vocación es muy importante, y aprendí en la vida que cuando uno decide qué estudiar es como casarse con alguien, o lo amas o no lo amas. Entonces respeto mucho la profesión de ser maestro porque es fundamental en la vida de toda persona, y la verdad es que a mí los niños chiquitos no me gustaban en ese entonces, y decidí ir por todos mis documentos y apuntarme en la preparatoria número uno, y me preguntaban que qué quería estudiar y les decía que no lo sabía, que iba a tener 3 años para pensarlo, y venía de una juventud pues muy rebelde porque había las huelgas en la Universidad del Estado, huelgas donde había toda una lucha por el poder universitario y donde realmente los estudiantes sí se manifestaban, y pues las cuotas de inscripción y los planes de estudio pues eran muy cuestionados, los maestros quitaban, me ponían, y era muy difícil el tema. Además, en prepa 1 era así como pues, lo más difícil de la ciudad, porque también me tocó recientemente empezaron las prepas de 2 años, donde eran tetramestres y nosotros éramos semestres en prepa 1, y donde los ricos iban en la prepa 3, en la prepa 4, que eran los mejores, donde el doctor estudiaba, los ricos iban en la prepa 4 y los demás iban de las otras prepas. Entonces era un tema de mucho golpe, de mucha lucha, y sobre todo compartir con ustedes la experiencia de las cerradas, porque fue mi primer encuentro a lo que son los derechos humanos, y era agarrar tu perro, que era otro compañero, pintarlo con chapopote, así, quitarle la playera y pintarlo con chapopote. Hoy le llaman bullying, pero a mí me tocó vivirlo, y la verdad es que me espantaba porque pues, lo pintabas así su piel, le ponían un hueso de este tamaño, otro tipo de hueso, no era político, sino un hueso real del rato, y te lo amarraban con un lazo, y tenía tu perro, si era rico, con una cadena, y si era pobre, con un lazo. Pero lo más grave era cuando ponían a los estudiantes a echarle una moneda y con la nariz llevarla hasta cierta distancia. Entonces, gracias a Dios se acabó con todo eso en la lucha estudiantil, donde efectivamente los de prepa 4 y varias universidades se reunieron para decir, a ver, es un acto de vandalismo el que los universitarios podamos seguir promoviendo estas acciones tan negativas. Entonces, desde la prepa 1 fui consejera de gobierno, creo, desde la primaria participó políticamente porque creo que el gobierno no debe de dejar de atender los temas de educación cívica y de participación ciudadana, porque la participación es lo que nos hace como sociedad ser diferentes.
Entonces, ya iba en la prepa, participábamos por limpiar nuestra escuela, por arreglarla, ya terminó esa lucha de las huelgas, fui consejera de gobierno y entré en la Facultad de Ciencias Políticas porque al fin y al cabo opté por la administración pública y la ciencia política como una forma de estudio, pero sobre todo de trascender, porque yo soy de un barrio aquí de atrás del Palacio de Gobierno de Santa Bárbara, de la Ruiz Cortines, y mi escuela estaba muy fea, entonces no había programas estatales. Y teníamos nuestra creencia que decía, la escuela es un templo de salud, y había veces como que las paredes todas descarpeladas y todas feas. Entonces me di cuenta que qué importante era la participación ciudadana y la acción del gobierno dentro de las instituciones y las dependencias públicas. Yo dije, yo quiero estudiar primero psicología o ciencia política, o periodismo, porque para mí han sido las carreras con las que más me identifico. Comentaba con Mauricio el otro día que independientemente de la profesión que tengamos, la comunicación política es fundamental de un gobierno o de una persona, porque pues eso nos ayuda mucho. Hoy quiero compartir con ustedes jóvenes que haber estudiado ciencias políticas me ayudó mucho, porque siendo estudiante de la facultad tuve la oportunidad de colaborar en el Instituto de Administración Pública con el doctor Carlos Almada cuando Alfredo del Mazo era el gobernador del Estado de México, y tenía encuentros con los consejeros universitarios. Yo le gané la elección a Enrique Mendoza, nuestro diputado local y expresidente del IAPEM, porque él era el candidato del director y era como el candidato oficial, y yo desde entonces siempre he sido muy de izquierda y muy inconforme de todo lo que nos mueve y muy rebelde ante muchas cosas. Entonces a mí me molestaba mucho el tema de que nuestros maestros no asistieran a clases, no fueran responsables, y yo peleaba mucho por el tema de una educación con una formación integral, porque si bien es cierto los conocimientos son importantes, la educación sigue teniendo algunas deficiencias, como que hoy que soy adulta mayor ya entendí que dicen, a ver, la escuela no te educa sino que te forma, y en tu escuela, en tu casa te enseñan los valores y la educación y muchas cosas. Pero yo creo que en algunos planes de estudio el tema de la educación física debe de ser fundamental en las escuelas, el que no se deje de lado, el que los jóvenes hagan deporte, el tema de la prevención de adicciones, que aquí está el doctor y que lo sabe. Finalmente los jóvenes somos víctimas de muchas malas influencias y tentaciones. Yo iba en prepa 1 y a las 7 de la mañana ya se fumaba, entonces qué pena y qué vergüenza que a las 7 de la mañana la gente esté fumando, y que desde la escuela no decimos, a ver, las adicciones existen y tú optas por hacerlo o no hacerlo. Entonces es importante tomar conciencia primero el ser humano, el que somos mente, cuerpo y espíritu, y que si bien es cierto nos formamos en las escuelas, tenemos que tener una formación integral y tenemos que comer bien, que hacer deporte, y eso nos tienen que de alguna manera estar por asignatura o planes complementarios. Entonces, ya estuve en Ciencias Políticas, fui consejera universitaria, armamos una planilla muy bonita, con varias generaciones. Trabajaba y estudiaba, y cuando trabajé en el Instituto de Administración Pública me tocó un paso con el maestro Luis Inostroza, que yo no sabía la personalidad que era de un chileno, pues, muy destacado, muy importante, juicio asistente, y hicimos un estudio comparativo de bandos municipales. Entonces me encantó y amé mucho y quiero mucho la administración pública municipal, porque yo creo y comparto con Mauricio esta idea de que todos los que sirven en la administración pública deben de prepararse, tener conocimientos, pero sobre todo congratularse con los ciudadanos de que los servicios públicos somos la parte más cercana con los ciudadanos como gobierno, y son los que deben de ser más eficientes al ciudadano. El ciudadano está muy molesto de tantos impuestos que se le cobran, y encontrar baches, el que el camión de la basura no esté, el que va al panteón y está sucio, el que
la inseguridad que hay en algunas calles, el que el transporte público no sea tan eficiente, el que los semáforos no estén coordinados. O sea, los servicios públicos son nuestro vivir cotidiano, entonces el servidor público que tiene bajo su responsabilidad estos servicios son los presidentes municipales. Y yo creo que el estar en el Instituto de Administración Pública es la profesionalización del servidor público. ¿Y qué quiere decir eso? Primero, que el que asume una responsabilidad en el servicio público tenga conocimiento de qué va a hacer y que no siga siendo la administración pública un botín político, que nos decían, sino que haya un perfil, una vocación y, como hoy lo decían, una certificación, que quien se va a desempeñar en un cargo tenga primero la capacidad de hacer las cosas de 10. Entonces, eso debe de trascender del discurso al hecho, porque es muy lamentable que algunos servidores públicos lleguen a los cargos y dicen, oye, ¿qué vas a hacer? No sé. Entonces, de aquí en lo que aprende, pues ya se acabaron los 3 años y no hay profesionalización. Y esto me tocó a mí verlo en el caso de Estados Unidos con el City Manager o el administrador de la ciudad, donde es una obligación que como tú, como servidor público, pues tengas lo que hoy hay en México, el servicio civil de carrera, que estaba viendo yo las cifras, lamentablemente decían que el servicio civil de carrera solamente es el 6% de la administración pública, lo que era una lucha hace 30 años, hoy sigue siendo una lucha. Digo, tenemos que seguir exigiendo como ciudadanos, como profesionales de la administración pública, que se dé el servicio de carrera, el civil de carrera, y no solamente escalafonario, sino para como primer requisito para ocupar un cargo. Me tocó con el maestro Luis Nostroza hacer ese estudio compartido de bandos municipales, que nos enseñaba precisamente que uno de los males y de los vicios de hace 30 años era que los presidentes municipales nada más les cambiaban sus fotos a los bandos y no estaban actualizados. Además de que en los 80 pues estábamos viviendo toda la reforma político-electoral, donde era el fortalecimiento municipal y era el tema de boga a la administración pública municipal, la investigación. Me tocó participar en el Congreso Mundial de Administraciones Locales siendo representante de IAPE, donde en el 85, cuando el terremoto, veíamos cómo en Brasil eran los estudios más avanzados del IBAM, del Instituto de Brasileño de Administración Pública, el INAPE, ¿sí? Donde se permitía la Getúlio Vargas, se permitía la asociación de municipios, que también aquí ya se permite en algunos casos, pero sobre todo lo que está impulsando el instituto es los casos de éxito en las diferentes ramas de la administración pública para que puedan compartirse esas experiencias. Entonces, yo creo que quienes estudian y quienes han abrazado hoy la administración pública como una forma de trabajar y de participar es la importancia de esa visión internacionalista de la administración pública y la administración pública comparada. Hoy no podemos quebrarnos la cabeza por alguna problemática cuando en el mundo hay organizaciones internacionales. Hoy la ONU exige que los gobiernos trabajen en temas como seguridad vial, que fue un tema en el que yo estuve, como comentaba Mauricio, muy involucrada, y donde pareciera una moda el tema de que la primera causa de muerte en los jóvenes son los accidentes viales por el tema del alcohol. Entonces, es una política pública que está planeada para 20 años y donde pareciera una moda que los que llegan a los diferentes cargos ahora sí la aceptan, ahora no la aceptan, cuando deben de ser políticas públicas de los gobiernos que, independientemente de quién gobierne, se pueda seguir trabajando en las personas. No sé si vaya bien en mis comentarios. Yo te pediría cerrar con algo que, después de lo interesante que hemos escuchado, sería bueno. ¿Qué es lo que tú recomendarías? ¿Qué te hubiera gustado tener cuando eras más joven? ¿Qué te hizo falta para desarrollarte más, para poder sentirte una joven que estaba progresando más de lo que lograste? Bueno, decirles que
la participación política que tuve la oportunidad de estar junto con Mauricio y después de haber sido dirigente estatal de la Juventud Popular Revolucionaria con Luis Donaldo Colosio, donde varios compañeros de nosotros fueron diputados federales, cívicos, regidores, era en un partido donde no había un presupuesto asignado, ni eras colaborador militante y un poco la participación se daba por las ganas de aprender. Yo creo que lo que hoy invito a los jóvenes es a que puedan pensar en su futuro, porque a veces uno piensa que siempre es joven y pasan 10, 20 años y sigues empeñado en alguna posición para hacer, y con el tiempo aprendes que no necesariamente es llegar a algún cargo público en la administración pública o en el gobierno, sino en lo que tú haces, que lo hagas bien. Y algo bien importante, Mauricio, es el sistema de valores que decíamos, que las personas no se hacen ni deshacen en un día, sino construyen su perfil y su futuro a lo largo de su vida. Y en esta experiencia política y administrativa aprendí que lo más importante que tenemos es el prestigio, y el prestigio se construye o se destruye en función de lo que tú haces. Un tema económico es que me hubiera gustado ser rica como muchos de mi generación. Tener un ingreso pues que me hubiera permitido vivir mejor, ¿verdad? Pero yo también me apegué mucho a la filosofía de los estoicos, entonces con poquito soy muy feliz, vivo muy tranquila, muy contenta, y algo que me enseñaron a hacer es ser digna de lo que soy. Donde estoy tengo la confianza de las personas, pero sobre todo algo que me enseñaron en la Facultad de Ciencias Políticas es a trascender nuestra función, a no hacer más de lo mismo que nos permite la ley, sino hacer lo mejor que podamos hacer, y en los cargos que he desempeñado he tenido importantes logros. Eso sería mi experiencia, compartirla con ustedes, y que no sesgáramos nuestra vida profesional al trabajo, sino que atendiéramos el tema familiar, que es muy importante, el tema personal, porque a veces como jóvenes nos descuidamos, no comemos bien, nos vemos ya más grandes. Digo, yo tengo 54 años y me siento de 30 años, entonces, y me veo como de 15. Entonces, el otro día le decía a Mauricio que yo me quedé un poco joven, pero la verdad es que me siento joven, mi corazón está joven y soy muy feliz de lo que sé, de lo que soy y de lo que tengo. Y yo creo que este país tiene que cambiar mucho, y hoy tenemos que invertir en los jóvenes, porque los jóvenes son los que les van a dar el sentido político a los gobiernos. Y lamentablemente el tema de la juventud institucionalmente se ha dejado de atender y se le ha dado un sesgo más. Ser jóvenes, estamos ayudando a los jóvenes en deportes, cuando ayudar a los jóvenes es un tema de educación, pero sobre todo de emprendimiento, como aquí la doctora nos va a comentar. Y yo creo que esa sería mi experiencia, Mauricio, el que no tuve un emprendimiento económico paralelo a mi carrera profesional, para hoy pues dejar a mi hija en mejores condiciones, pero bueno, pues ya va a terminar su carrera y que se ponga a trabajar y que ella comparta su experiencia también. Muchas gracias. Muy interesante, Dianita. Y rescato nada más dos cosas, podría rescatar más, pero voy a rescatar dos de ellas. Fíjense que alguna vez un periodista me preguntaba que si era yo rico, y le contesté: soy afortunado, que es diferente. Y yo creo que la riqueza más bien es una fortuna cuando tenemos salud, cuando tenemos amigos, cuando tenemos familia. Y verán todos ustedes que es más relevante lo que tenemos que lo que nos falta. El que tiene salud, eso. Si además de salud tiene amor, no me refiero solamente al amor de pareja, que es importante, el amor de su familia, el amor de sus amigos, el amor a la humanidad, va bien. Y si tiene sabiduría, que es un conocimiento que nos permite
pues saber, por ejemplo, por qué hay un eclipse y cuándo viene el siguiente y qué consecuencias tiene, y entender la geografía humana, la geografía económica, etc. Entonces, tenemos salud, amor, sabiduría y fuerza, fuerza física para podernos valer por nosotros mismos y fuerza espiritual para poder dominar nuestros impulsos y poder mantener una buena relación con los que nos rodean. Son cuatro valores que me parecen muy sencillitos de transmitir, pero eso es lo que ha hecho Diana exactamente. Por eso quise rescatar pues estos valores. Hay muchas cosas que rescatar también, porque su experiencia es, creo que, única. Voy a terminar con esto, porque se impuso a la adversidad. No hay nada que no haya logrado sobreponerse. Y eso es lo que me parece más relevante de su vida. Yo estoy seguro que cada vez que se le ponían las cosas difíciles, sobreponía. Y ese carácter, esa fortaleza de espíritu, esa es la que más reconozco yo en él. Así es que muchas gracias. Y fíjense ustedes que cuando comentaba con el señor gobernador lo trascendente que ha sido invitar a investigadores universitarios a enriquecer las propuestas del instituto, les decía que íbamos en camino de integrar lo que en el idioma anglosajón le llaman el grupo de expertos. El think tank, que si lo traducimos literalmente es un tanque de pensamiento, pero es un grupo de expertos, y esos expertos, ¿qué creen? Están en las universidades, están en los centros de investigación, a veces están ya en su casa retirados, y están dándonos opiniones sin que las podamos escuchar, sin que las podamos aprovechar, donde nos están diciendo cómo resolver las cosas que se nos enfrentan en el momento. Por eso hemos tenido un gran acercamiento con la Universidad Autónoma del Estado de México, y yo agradezco al doctor Alfredo Barrera, el rector actual de la universidad, y a los anteriores, que nos hayan dado esta facilidad, particularmente a la directora de la Facultad de Economía, que siempre ha sido muy participativa con el IAPEM, y así a otras muchas universidades. Por eso hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Rosa Azalea Canales García. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UAMX y coordinadora de la maestría de Economía Aplicada en la misma institución. Es doctora en Ciencias Económico-Administrativas por la propia Universidad del Estado, maestra en Economía con especialidad en Empresas, Finanzas e Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Azcapotzalco, en donde además obtuvo la Medalla al Mérito Universitario y mención académica por su trabajo terminal de grado. Es licenciada en Economía por la propia Universidad del Estado. En su desarrollo profesional, además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ganadora del premio Núñez a la mejor tesis doctoral sobre educación superior. Ha participado en diversas publicaciones académicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se enfocan a la innovación, el desarrollo regional, los modelos de interacción en hélice, las instituciones, las incubadoras de empresas, las redes de conocimiento, la economía del conocimiento y el análisis microeconómico. Doctora Canales, sea bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Le escuchamos con toda atención y la recibimos con un cálido aplauso. Maestro Mauricio, gracias. Al contrario, el agradecimiento es nuestro de la universidad por abrirnos este espacio
Realmente aplaudo la iniciativa de que los investigadores nos podamos acercar a ustedes, porque son vertientes que tienen los mismos problemas. Nosotros investigamos, por ejemplo, el emprendimiento, y ustedes están haciendo una política pública de emprendimiento. Entonces, conjuntar esos conocimientos realmente es enriquecedor, y precisamente eso es un modelo en NERIS, la interacción entre la universidad, la industria y los gobiernos que fomentan el desarrollo económico. Entonces, bueno, la ponencia que les vengo a presentar realmente es un mundo de información que no me llevo horas. La voy a hacer resumidamente. El emprendimiento es un tema novedoso que se ha puesto muy de moda. Las políticas públicas se enfocan mucho a esto. Hay muchos programas, tanto del gobierno estatal como del federal, incluso del municipal, sobre cuestiones de emprendimiento. Pero en realidad, ¿qué es el emprendimiento? Y bueno, nosotros aquí traemos, bueno, es una ponencia que estamos desarrollando desde el punto de vista de una corriente que se llama schumpeteriana. Tenemos otro que es más o menos lo que habló la licenciada Diana sobre instituciones. Las instituciones formales e informales afectan el desarrollo del emprendimiento. Una institución formal es una política pública, un lineamiento que ya está establecido, pero que sin embargo los emprendedores del Estado de México resulta que son cuestiones culturales, son cuestiones familiares las que afectan el desarrollo de los emprendimientos, porque resulta que la mujer en una salida, su desempleo, una salida que está ama de casa y no tiene un trabajo formal, emprende un negocio y resulta que el esposo no la deja, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una institución cultural que entra dentro de la institución informal y también estamos desarrollando ese trabajo. Entonces, bueno, en este caso les voy a hablar del emprendimiento de los jóvenes del Estado de México. Es una visión crítica al respecto. Vamos a partir de una visión. Bueno, para no tratarnos, es una visión crítica. Vamos a partir de una visión que se llama schumpeteriana. Bueno, bueno, les comento, el desarrollo económico schumpeteriano es una corriente de pensamiento que parte de un economista, abogado, filósofo austriaco de principios del siglo XX. Schumpeter analiza el desarrollo de una manera diferente como nos enseñan en economía, donde tenemos la microeconomía y donde tenemos la macroeconomía, está aclarado en la matemática, la enseñanza de la economía. Schumpeter es lo contrario. Él dice que el motor del sistema económico es la innovación, y la innovación la determina el empresario emprendedor. Bueno, entonces nosotros retomamos esa visión de emprendimiento, por eso se llama desarrollo endógeno schumpeteriano. Básicamente el tema de la ponencia es caracterizar el emprendimiento de los jóvenes mexicanos y ver que a través de este emprendimiento, de esta actividad emprendedora, están contribuyendo a ese desarrollo regional en términos schumpeterianos. Bueno, para ello partimos del desarrollo endógeno. ¿Qué es el desarrollo endógeno? Cuando estudiamos economía nos hablan de desarrollo endógeno, ¿no? Pero no desarrollo endógeno schumpeteriano. El desarrollo endógeno tradicional que vemos en la universidad es ese que está plagado de matemáticas, de muchas ecuaciones, y que así se trata de determinar el comportamiento de los individuos, de los agentes económicos. Y bueno, básicamente el desarrollo endógeno, así que es schumpeteriano, dice que el capital humano es el que determina el desarrollo de una región. Aquí el desarrollo endógeno schumpeteriano va más allá, porque inserta las capacidades físicas y sobre todo las cognitivas o de conocimiento que cada una de las personas tiene en una región determinada. Entonces, para el desarrollo endógeno se necesita, digamos, hacer redes y tratar de complementar conocimiento y generar uno nuevo y estar insertos en un territorio, donde ese territorio se comparte en factores institucionales, culturales, instituciones informales y instituciones formales, por ejemplo, lineamientos, políticas públicas, y a partir de eso va a generar un desarrollo endógeno con las capacidades de cada una de las personas. Entonces, bueno, es una visión un tanto diferente al desarrollo endógeno que nos enseñan en la escuela, pero que sin embargo es muy relevante porque enfatiza sobre las capacidades físicas y de conocimiento de una región. Partimos del concepto de visión schumpeteriana. Como les comentaba, yo soy Schumpeter. Él dice que el crecimiento económico está dado a partir de un proceso que se llama destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? Es crear continuamente, y a través de la creación se van a destruir patrones que le anteceden a, digamos, a un bien o servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una computadora destruyó creativamente una máquina de escribir, que todavía alcanzamos la máquina de escribir, ¿no? Entonces, la destrucción creativa genera nuevas formas de hacer las cosas, es decir, nuevas formas de hacer funciones de producción o de combinar factores productivos, y eso genera innovación. Para Schumpeter,
quien genera este proceso de destrucción creativa es el empresario emprendedor, pero como les comentaba hace un momento, el empresario emprendedor no es aquel individuo que pone simplemente un negocio, sino es el empresario que va más allá, ¿no? Que genera innovación y que por lo tanto genera un proceso de destrucción creativa. Entonces, es una visión de principios del siglo XX, pero me parece que es muy actual, porque generalmente vemos al emprendedor como la persona que pone el negocio y que ya gana dinero a través de eso y genera empleos. Y no, Schumpeter dice, para ser empresario emprendedor hay que hacer innovación y por lo tanto un proceso de destrucción creativa. Bueno, entonces para Schumpeter el crecimiento económico a largo plazo es originado por la innovación que emana de ese empresario emprendedor y por lo tanto el desempeño económico, el crecimiento económico es un proceso dinámico, constante evolución, no como la vertiente que nos enseñan en la escuela, que es la ortodoxa, que nos dicen que llegamos a un estado estacionario y a partir de ahí la economía no crece. Para Schumpeter, si hay innovación, la economía va a estar creciendo constantemente y esta innovación está dada por el empresario emprendedor. Bueno, un factor muy importante de la vertiente del desarrollo endógeno schumpeteriano es precisamente la inclusión de un territorio y de factores institucionales, no solamente es el capital humano, sino también el territorio donde estamos incrustados y esos factores institucionales cómo inciden para detonar conocimiento y posteriormente innovación. Aquí tenemos, esta es una construcción nuestra, son las esferas institucionales del emprendimiento donde tenemos la esfera gubernamental, que básicamente son las normas formales, donde están los lineamientos, las legislaciones y demás, todo eso que puede detonar el emprendimiento o la formación de capital humano. Por otro lado tenemos la esfera industrial, que es donde se supone los emprendimientos deberían insertarse para hacer cadenas productivas innovadoras y que desarrollen tecnología, por esa razón está la flechita, ¿no? Sobre innovación y la esfera educativa, la universidad, por ejemplo, que genera ese conocimiento especializado, esos recursos especializados para poder hacer un emprendimiento innovador. Entonces, bueno, como se ve en este esquema, están estrechamente vinculadas. La esfera educativa proporciona infraestructura de conocimiento al sector gubernamental y también a la esfera industrial. Y la esfera gubernamental proporciona a la esfera industrial política y esto se retroalimenta a través de la innovación. Entonces vamos a hacer un hallazgo muy interesante, como les comento, este es un hallazgo nuestro que fue a partir del estudio de los jóvenes emprendedores en el Estado de México, que vimos que efectivamente hay incidencia de las tres esferas sobre el emprendimiento, por esa razón está en medio el emprendimiento. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Tratamos de cuantificar, realmente es muy difícil medir la actividad emprendedora, porque aquí también entra la economía informal, resulta que no hay datos oficiales sobre actividad emprendedora. Entonces, bueno, nos abocamos a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, específicamente fue para el cuarto trimestre de 2016, porque este trimestre es el que refleja mejor el comportamiento en el año, y una limitante que tuvimos al hacer este estudio es que no está la denominación emprendedor, sino únicamente empleador, que es aproximado, que no es exactamente igual, pero los empleadores es la población que tiene un negocio, y que además emplea a otras personas, entonces más o menos es una variable proxy, como decimos en economía, sobre el emprendimiento. No hay datos oficiales sobre emprendimiento en México, entonces por esa razón. Es un análisis de correspondencia múltiple, que es una técnica econométrica para datos cuantitativos. Lo que hace este análisis es tratar de agrupar características similares de diversos grupos o de diversas variables. Nosotros propusimos estas cuatro grandes variables con sus respectivos indicadores, donde tenemos características sociodemográficas de los emprendedores de manera individual, está la edad, el sexo y el estado conyugal, y también está el grado de especialización, la gran variable, que va a medir la educación y es la asistencia a la escuela, a la universidad, el nivel de escolaridad, que es sumamente importante para el desarrollo endógeno schumpeteriano, las condiciones en que se genera el emprendimiento, que es decir, el tamaño del emprendimiento y el tipo de empleo que se proporciona, y las condiciones espaciales, que es el tamaño de la localidad. Como se puede ver aquí, es el mismo esquema, pero basado en variables, ¿no? El esquema de desarrollo endógeno schumpeteriano que vimos las líneas precedentes, pero ahora tratamos de buscar unas variables aproximadas. Bueno, ya una vez hecho el modelo y demás, este es el análisis de correspondencias múltiples para los jóvenes emprendedores en el Estado de México. Básicamente, cuando están agrupadas las variables, quiere decir que son más o menos similares. Por ejemplo, aquí podemos ver que los hombres que están casados tienen un micronegocio,
son los que más emprenden, o las mujeres que tienen instrucción básica y en el sector urbano son las que emprenden. Estos son los datos, ¿no? Ya en términos gráficos. Aquí vemos que quien más emprende son los hombres, después de los... un dato interesante, consideramos para ello los hombres entre los 19 y los 29 años. No tomamos en cuenta antes porque son... 18 años, porque son menores de edad. Entonces, bueno, hay ciertas legislaciones que no permiten, o sería como un tipo trabajo infantil, ¿no? Entonces, aquí lo que vimos es que los hombres que emprenden son los adultos, en edad desde los 29 años, digamos entre los 25 y los 29 años son los que más emprenden. Lo mismo sucede para las mujeres. Y algo muy interesante, resulta, bueno, aquí es un cuadro resumen de lo que encontramos. Están entre los 25 y los 29 años tanto hombres como mujeres. Como se puede ver, el 57% de los hombres emprenden esa edad y el 13.48% de las mujeres. Del estado civil están casados en unión libre. Inferimos que es porque necesitan este emprendimiento para llegarse de recursos para cubrir sus necesidades en el hogar. Como tal, no podemos sacar esa conclusión, pero inferimos que es eso, porque casualmente son personas en edad de casarse, por decirlo de alguna manera, y que están haciendo un emprendimiento, ¿no? Parentescos son jefes de familia y en el caso de las mujeres son esposas. Algo muy interesante que encontramos es que estos emprendedores mexiquenses tienen un nivel de educación básica, con lo cual se resulta esa vertiente de desarrollo endógeno schumpeteriano que nos señala que deben de tener características o cualidades, conocimientos especializados para ser unos verdaderos emprendedores que innoven. Pues bueno, en el caso de los mexiquenses, desgraciadamente, la mayoría de los emprendedores tienen escolaridad básica, no van a la escuela, o sea, ya no siguieron sus estudios de posgrado ni de nivel superior. También algo súper interesante es que es un empleo de tipo informal. Quiere decir que la mayor parte de los emprendedores hace como se dice coloquialmente, un changarrito para poder sobrevivir y llevar recursos a su hogar, ¿no? Que es algo preocupante. Y también están en el sector urbano. En promedio más o menos reciben, depende ahí también, si es hombre o mujer, hay una diferencia cercana a los 1,000 pesos, 1,500 pesos. Un hombre recibe de 600, casi 7,000 pesos, ¿no? Y una mujer más o menos 6,500 pesos en promedio. Otra cosa muy interesante, pues que estas personas trabajan más de 8 horas diarias, ¿no? Porque los hombres trabajan 47.3 y las mujeres 39.7 horas en promedio semanal. Otra cosa interesante que encontramos aquí, no la pusimos aquí en la diapositiva, pero resulta que las mujeres después de trabajar en su emprendimiento, no sé, vendiendo algo en la calle, todavía siguen trabajando en casa como amas de casa, que también es sumamente interesante. Año de escolaridad, aquí las mujeres están más preparadas que los hombres, con un poquito, no con un año. Tienen 11 años en promedio de escolaridad y las mujeres 12, y la edad promedio de los dos es más o menos de 25 años. ¿Qué concluimos? Bueno, que hay una mayor participación en los hombres casados y jefes de familia. Algo sumamente importante y preocupante es la falta de cualificación de los jóvenes emprendedores, porque tienen nivel básico, con lo cual se puede refutar ese desarrollo endógeno schumpeteriano. El emprendimiento, por lo menos en el Estado de México, no está generando esas cualificaciones de inserción a la innovación, al cambio tecnológico que se requieren para insertarse en un entorno de innovación. Y también algo preocupante es que son micronegocios, que generalmente su duración son de 2 años, o si no menos, porque algo muy importante que dijo la licenciada Diana, generalmente falta motivación. Emprenden por un motivo que es el desempleo, pero ya no siguen adelante con estos emprendimientos. Por lo tanto, se recomienda establecer tipo políticas públicas, que las hay, pero a lo mejor sería conveniente no el changarrito, como se dice coloquialmente, sino tal vez un joven que le interese desarrollar una nueva computadora, un nuevo software, apoyarlo de tal manera que pueda hacer su emprendimiento y pueda trabajar paralelamente. Porque se está viendo que en este caso, o al menos en estas conclusiones que podemos sacar a través del análisis de correspondencia, es que el emprendimiento mexiquense es una forma de sobrevivir para los jóvenes ante la carencia de oportunidades de trabajo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. No cabe duda que es extraordinariamente interesante esta investigación que nos da a conocer la doctora Canales García.
a mí me estaba recordando, y por eso le hice la pregunta a Diana hace un momento, en mi época de juventud, que esa sí ya es hace muchos años, les voy a platicar, yo vivía enfrente del mercado municipal de Texcoco, y éramos 9 hermanos de familia, y mi mamá en paz descanse era maestra y preparaba a secretarias, les enseñaba taquigrafía, mecanografía, que era una actividad pues muy interesante para la época. Hoy prácticamente ya no hay escuelas donde formen secretarias, luego por eso hay tan malas, pero no aquí, aquí hay muy buenas. Pero la verdad es que era una opción corta para muchas mujeres, sobre todo, para ir a estudiar para secretarias. Había hasta secretarias ejecutivas, secretarias bilingües, en fin. Bueno, pero pues yo era un chamaco que quería pues tener algún ingreso propio, y empecé a hacer lo que decía ahorita la doctora, a innovar sin ninguna ayuda de ningún gobierno, de ninguna organización civil, porque no la había. Y entonces, ¿qué hacía? Pues me di cuenta que, por ejemplo, si yo me ponía a criar conejos en la sociedad de la casa de ustedes, pues podía empezar a ganar un buen dinero. Entonces aprendí a criar conejos y a aprovechar todo el producto de los conejos, y tenía enfrente el mercado, así que había donde vender la carnita y luego las pieles, aprendí a cultivarlas, porque te motiva el que puedas aprender eso. Y no había ninguna escuela donde me enseñaran desde cómo matar y cómo cortar el conejo. Creo que aprendí algo de anatomía. Bueno, pero les digo, como mi mamá era maestra, aprendí mecanografía. Y entonces puse mi letrero ahí en la puerta de la casa de usted. Y entonces ofrecía hacer escritos. Y hacía las tesis profesionales, las hacía. Aquí nomás hay una chica que me gana a escribir rápido en la computadora, por acá anda. Pero yo escribo más o menos rápido, gracias a eso. Pero empecé a ganar ahí mi dinerito. Y luego me di cuenta que mi papá, que era periodista, pues había comprado un librito en Santo Domingo que se llamaba Cartas de Amor. Y mi papá lo que hacía era vender cartas de amor. Y entonces me di cuenta que era el escrito que más dejaba, hacer cartas de amor. Creo que algo aprendí después de haber hecho tantas cartas. Bueno, pero lo que les quiero dejar es, uno busca siempre como joven cómo tener algún ingreso extra. Y lo dice muy bien en su estudio la doctora, pero nos hacen falta los programas que capten eso. ¿Cómo los gobiernos descuidan esa parte? Las mafias se aprovechan de ellos. Los espacios que deja el gobierno en la política los ocupan las mafias. Y las mafias no son ni democráticas, ni cultas, ni transparentes. Las mafias están esperando a ver quién de los jóvenes se anima a tomar el valor de los antihéroes. Y entonces vemos cómo lamentablemente la mayor parte de los delincuentes que hoy detiene la policía son jóvenes de esas edades. O sea, se han ido por ese lado porque el espacio que deja el gobierno lo utiliza la mafia. Y eso pasa aquí y en todo el mundo, no es privativo de México. Así es que me parece que esta primera mesa de trabajo es muy conveniente porque nos está dando datos muy ilustrativos y experiencias muy ilustrativas como las de Dianita y Ana, para poder entender
que aquí está haciendo falta una política de emprendimiento juvenil, una política que le dé espacio a los jóvenes para que empiecen a tener recursos. Yo les digo después, ya cuando crecí un poco más, aprendí el ajedrez, y entonces había un cine ahí en Texcoco donde se ponían las mesas del ajedrez, ya jugábamos la apuesta. Y entonces, como dicen por ahí, agarraba yo mis barcos. Pero tiene uno que ir encontrando como joven, a ver, ¿qué hace uno para tener recursos de una manera honesta? Porque un joven no quiere ser delincuente porque sí, cae en la delincuencia, porque no encuentra otra forma, y máxime si ya se casó y si tiene que llevarle alimentos a su familia. Entonces, creo pues que aquí hay, para, como dice nuestro Congreso, construyendo nuestro futuro, ciudadanos y gobierno, necesitamos construir una política de emprendimiento juvenil. Eso es una demanda que hay que presentar y que ya tenemos por lo pronto buenos estudios, y seguro que si hiciéramos un certamen para que los jóvenes nos digan en un concurso cuáles serían las ideas que tienen para ese emprendimiento juvenil, encontraríamos muchísimas ideas para poder en el próximo gobierno hacer lo que yo no he percibido, que es donde se den esas oportunidades, que haya instalaciones deportivas, claro, y qué bueno, que haya becas para estudiar, claro, y qué bueno. Pero ¿qué pasa con la deserción escolar? ¿Cómo se capta a esos jóvenes? Hoy tenemos todos estos aparatitos y les encanta a los jóvenes, pero ¿dónde los enseñan a manejarlos bien? Cada quien lo hace. Son de educación autodidacta. Y yo tengo que andar luego preguntando, porque soy peor, porque soy de otra generación. Oye, ¿cómo se le hace esta función acá? Pero hay muchas cosas pues que hacer en la economía del conocimiento, en la economía digital. Hay mucho que hacer. Así es de que quiero que les brindemos un aplauso para concluir. Nada más déjenme entregarles ya su reconocimiento.